Bueno, estamos con el señor Rolando Cañita Ramírez, humorista, Rolo para nosotros, lo que lo conocemos, pero en lo que sería ya el arte hacer reír a la gente, Cañita, ¿no? Gracias por venir. Bueno, ¿cómo está cerrando el año? Bueno, y sinceramente este es un año muy particular, como que nos afectó directamente y directamente a todos, y obviamente nos vimos en la necesidad de reinventarnos. Y bueno, con esa ilusión de reinventarnos, ir aprendiendo cosas nuevas para ofrecer al mercado, es como que estamos haciendo otras cosas, no estamos, como que la situación misma nos obligó un poco a alejarnos de los escenarios, pero bueno, y estamos trabajando con un programa de TV, acá por Canal 7, entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Porque entre usted y yo, la buena música y el humor. Y con la ilusión de ir aprendiendo otras cosas y ofreciendo algo diferente. Claro. Y en ese ofrecer algo diferente, ¿cómo te estás sintiendo? La repercusión que tiene con la gente en este nuevo espacio. ¿Qué Hola, nos contás? miércoles, estoy más contento Sí. que una tortuga con skate, con eso te digo todo. Sí, Sí. porque viste que la gente te reconoce, te mandan mensajes, te piden cosas y eso te hace ser interesante, ¿me entendés? O sea, es que Sí. chochísimo estoy. Sí, para Muy mí feliz. es una experiencia muy linda. Y bueno, y yo como soy medio loco en todo esto, quiero seguir con este tema. Claro. Sí, ya me entró a gustar y ya no quiero dejar de hacerlo. ¿Y cómo es hoy por hoy el formoseño, con todo lo que nos está pasando? ¿Cómo? No. ¿Cómo es el formoseño hoy por hoy con todo lo que nos está pasando? No, nosotros normal. Normal. Sí, en mi entorno, en mi contexto, como digo, no es normal, estamos haciendo vida normal prácticamente. Sí, pero obviamente que esta es una situación diferente, diferente a otros años. Sí. Y pero yo tengo la ilusión de que vamos a salir adelante. Esto se tiene que terminar pronto. Sí. ¿Sí? Ya vendrán tiempos mejores, dijo un gallo y se bajó de un plomero. Cañita, ¿qué te llevó a decir o a sentir que querías hacer esto, el arte hacer reír a la gente? Que no es fácil, para nada. No, 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 no es fácil. No, no, Sí. no. Para mí el humor ya viene desde cuna, digamos. Ya en mi sangre está el humor, digo, ya en mi familia, yo tengo mis tíos que hoy desgraciadamente me están mirando desde arriba, ya en la tribuna están. Sí. Hola, tío, ¿cómo estás? Ellos tenían esa chispa. Obviamente no, nadie se dedicó de esto a hacerlo en el escenario, pero y por eso fue que yo tengo una formación académica en dibujo humorístico. Me gusta dibujar. Sí. Yo cuando quería estudiar algo, cuando me dijeron que tenía que elegir entre abogacía, contador, no dije yo, no, yo quiero ser dibujante. Y me puse a estudiar dibujo humorístico. Desgraciadamente hoy es algo que tiende a desaparecer porque otras cosas lo están supliendo, pero si uno lo complementa con otras actividades como el diseño gráfico y todo este tema del merchandising, el community manager y todo esto, es como que uno puede seguir con la ilusión de estar en los medios gráficos. Sí. Pero para mí el humor desde muy chico, yo estudié 7 años el tema esto del dibujo humorístico, las caricaturas, las ilustraciones de nota, las ilustraciones gráficas. Y bueno, y después dije, voy a hacer lo que me gustaría hacer, subir al escenario. Y obviamente eso también me demanda hacer otras cosas, hacer vocalización, aprender guitarra, tratar de cantar algunas parodias. Y bueno, es todo un desafío, no es poca cosa. Claro, sí, tal cual. ¿Qué mensaje le darías a la gente en este cierre del año prácticamente, toda esta etapa que se viene, cómo se está cerrando? Y yo en primer lugar quiero felicitarle a toda la gente que ve nuestro programa que por elegir la risa, Sí. ¿sí? Porque nosotros tenemos una necesidad de reírnos mucho, porque la risa es no solamente que te ayuda para la salud, sino que también te saca el estrés, ¿eh? Y te ayuda a mejorar la calidad de vida. Así que a todos ellos les agradezco que por elegir la risa, porque hay que reírse mucho, hay que reírse hoy, ya, ahora, porque viste que mañana te puede faltar un diente y ahí chao tu risa, Liliana, Claro, ¿me entendés? sí.
Sería así, más aireada en sí, este sí, caso. Sí, y bueno. Sería más fresca. Sí, sí. Y estar permanentemente en positivo, a pesar de la situación de este 2020 que va a terminar de una manera y va a quedar en la historia de todos. Sí. De un año muy, no sé, un año diferente, digamos. Un año diferente. No sé si fuimos hacia atrás, pero que nos quedamos ahí. A mí me gustaría decirme que nos quedamos ahí y nos preparamos para arrancar con todo en el 2021, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso es lo que le diría yo a la gente, que siempre piense en positivo, porque la vida tiene que ser positivo, siempre en positivo. El único que tiene que ser negativo es el Evatés. Después, todo positivo. Sí. Bueno, algunas quieren que sea positivo, así que sería en tu caso, tu óptica personal. Muchas gracias. No, gracias a usted por considerarme para estar acá. No, y por supuesto, te deseamos que ya sabemos que se ve mucho, que tiene muy linda repercusión, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en los que viene también relajarse, distenderse un poquitito, así que te esperamos todo el año próximo. No, sin duda, sí, porque como te dije, esto me gusta. Vos sabés, cuando se emite mi programa los viernes, sí, a las 22 y los domingos a las 22, se vuelve a repetir, yo no veo la hora que suene ese teléfono, y al rato suena ese teléfono. Sí. Ya que me dice una señora, sacame a esa parte del cómico, ese es lo que no me gusta, poneme música, me dice. No, ¿viste? Nada, eso, dale, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.